Aló. Chisa, chisa, a ver, Luis, déjame ver. Por nombre. Por nombre luego no me acuerdo. A ver, a ver. Yo me acuerdo. Ah, ya, me acordé. Chevy Mag. ¿Quién es? ¿Quién es? Ría. Creo que estoy en la pendeja, pero sí, ya me acordé. ¡Hello! Bueno, vamos a darle. A ver si ya acabamos esta pinche historia al fin. Ya es tiempo. Ya debo de acabarlo. Pero voy en el capítulo 6, no voy tan atrasado, ¿verdad? Pero ya debería estarla acabando. Pero ahí vamos, ahí vamos. Aquí ha habido, pues. A ver, que tengo un chingo de cosas. Un super mega hot dog que, según, está bien verga. Llega hasta la casa del coleccionista. Ok, ahí pendejo. Préstame. Ay, ¿por qué tengo hambre? A la puta. Un armadillo. Ahora tú. ¿Qué te traes, woman? Hola, chaval. Ahorita los atiendo. Los zombies, pues. Ahora que lo pienso, creo que entre más le... Haces a la torreta más apotea esta cosa. En esta no me deja pasar esto. Chinga tu madre, barrera. Por ahí voy ya. Déjalo. ¿A quién dejamos? Dice, déjalo. Va a explotar. Bueno, me ayudó. Para allá a la casa del coleccionista. ¡Ay, pendejo! O sea, me atraviesa otro taxi. ¡Hala, chaval! ¡Sube! Amiguitos, estamos chupando tranquilos, relájense.
¡Déjame! ¡Maldito seas! ¡Púdranse todos! Seguro te tomaste tu tiempo. Bien, me voy, colega. No te puedes a la verga. Mañana me voy. Adiós. Zombies, a la verga. Dale para adelante. Acá se llena más de zombies. Debería de poder por aquí. Qué huevo. Órale, tenga su boquete. What? ¿Esta dejé una? No. La verga. Están peleando. No sé, ya me voy a la verga. Hombre, a jugar. Holy shit. En sí, lo más seguro es que se quieren un pedacito. ¿Qué anda por acá el Gears? Hombre, si está jugando pinche Crackdown, amigo, y ahora sale con que el Gears. Eres amigo. Ahora le damos al Gears. ¡Auxilio! Échese otro capitulito, güey. O una misión o algo. Siente, basta. Ahorita le damos. Una misioncilla y ya. Pero de que le damos, no hay pedo, ya sabe. Ya sabe que sí le damos bien duro. Bueno, seguimos hablando de allí. Jejejeje. Aquí está. Precioso. El precioso. Pues ya. Me enamoré del juego. Está bien, está bien. Pues esa era la idea, ¿no? Y qué bueno que sí le gustó. La idea es esa. Si el sistema se activó por error, por favor confirmar en el panel de control del sistema de alarma. Que valga la pena el gasto, amiguito. ¡Mierda! Tengo que salir de aquí. ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¿Otro? ¡A tu madre! Sumaran todos los que están en el piso. ¡Huevos! ¿What the fuck? Según yo, el panel estaba por acá arriba. Pura basura. Verga. Me llueven zombies. ¿Estaba por aquí el panel? Por acá, por acá, cabrón. La verga. Ah, es uno de los grandotes, a la verga.
Ya, cuando quieras, fíjate. Ya, ya se murieron a la verga. 3 días para que se mueran. ¿Juega Fortnite? No, hombre, no juego Fortnite, amigo. Fortnite me da cáncer. A mí. Digo, está bien, si le gusta está bien, pero Ahora, ¿dónde a están mí en esas lo piezas? personal no, no, no es lo mío, amiguito. Sorry. Maldición, ¿dónde están? Te la debo, compa. Esas partes tienen que estar en algún lugar. Lo tengo. Entra al altímetro y encuentra el volante. Ok, el volante está por ahí adentro. Ah, espérate, culero. Larga. Mete un putazo. Okay, pero según yo, esta puerta está cerrada. Ah, no, no está cerrada, LOL. ¿Y no? ¿Recibo? Mierda. Parece que el volante Ah, ya. fue enviado a un mensajero de Ingleton. Debo encontrarlo. Puedo ir por ahí. Aquí vamos. Ok, ahorita. Subir. Hay que subir. Y de aquí nos vamos a la verga. Ya, dale. Acá un putazo me metí. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. A ver, córrele, córrele. Bien. Voy a sacar. A la verga. A la verga, a la verga. Ok, ¿esto está cerrado? No, no puedo. ¿Cree que se puede construir una mierda de estas? Ok. Misión secundaria nueva, ya no tenía secundarias. Pero bueno, vamos para el correo. ¿Dónde se metió? Creo que puede escapar, vaya bien. Ah, es que había un vato siempre, ¿verdad? Puse un gorrito. Vámonos. Let's go. La verdad, no soy mi madre. Tanto no se ve ni madres que ya está choqué. Vamos a despejarle la zona, pues. No vas a morir, amiguito. ¡A la vez! ¡Ah, la puta!
Bueno. Todavía no eres estrella, amiguito. Duro, duro, duro. Ahí está. El volante, ok, vamos por el Inshi volante. Me llevo una cerveza nomás porque sí. A ver, esta es la que ya se va a acabar. Supongo que podría ir a la misión. A ver, me queda igual de lejos. Pero me voy por armas. Un par de armitas. Ya que estoy aquí, iré por una pequeña arma. Está toda puteada. Tengo tres espacios, así que ahora en combinación. Me llevo dos, nada más y pues llevo algo de comida. A ver, ahora tengo. ¡Ah! Está bien lejos. Al avión. Podría ir de pasada. Creo que podría ir de pasada esta. Ay, pendejo, ¿para qué le hago eso? De todo meco. No les digo. Soy re meco. Ok, tengo que encontrar un carrito o algo. Ah, que se la verga. También, órale. Órale, órale, órale. Vámonos. Por aquí debe de haber un carro o algo. ¡Hola, chaval! Unos cuantos zombies nomás. ¿Listo? También muertos. Vámonos. Yo sí manejo, no hay pedo, ¿eh? Esa es mi forma de manejar. Que no sea Witten. Perdón, es para allá. Es para acá y después me desvío aquí. Vamos. 80 y tantos metros aquí es arriba. ¿Está? Para el perro. Los putazos si se mueren. ¿Quién dado? Un poco más si no lo cuentas. ¿Todo bien? Eso no fue nada, soldado. Una vez me tendieron una emboscada 50 ratas rebeldes. Hola, eres. Tuve que salir 50 de ahí ratas y rebeldes. Ahora escucha. Hay una conspiración del gobierno en marcha. Mejor nos movemos y nos largamos rápido. Bueno, lo que usted diga. Ok. Tengo 8, pero no tengo niveles en que gastar. Jejejeje. 49 ya, nada más un nivel más me falta. Ok, hay una casa de aquí para allá. Aquí hay una.
casa sería buena visitarla. Pues no. Por aquí. Vamos a encontrar un transporte, ¿no? Ese no, porque no tiene casa. No, 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 no. ¡Sáquense la goma! No, me estoy fregando. ¡Órale! ¡Púchala de aquí! Vamos a la casa, ahí está. ¿Por dónde subo? No me acuerdo, allá. Esa es la vuelta. Ahí está en el trailer. Oh, y tenemos que ajustar aquí. Tenemos que eliminarle a los enemigos. Oh, ahí voy, vengo llegando. Qué gente desesperada, pues. Oh, en eso estoy, caray. Ya, vámonos. De nada. El pedo de esto es que no quiero al vato aquí conmigo. Nada más por eso, nada más es que vino para acá. Tengo un chingo de supervivientes, me faltan 8, dice ahí. No sé si en algún momento los voy a agarrar o no. Puedo irme por acá o puedo irme por allá. A ver. Chingue su madre, me voy a echar un salto aquí. Órale. ¿Tran putazos? Pues no hay. Ah, ah, ah. Pensé que hay. ¡Hola! Gracias por su atención, pero no quiero atención. ¡A la verga! Lo tengo, pero me los voy a chingar. No, me voy a chingar la chela. De que saludcito. ¿Hay un taxi por aquí? No, no había un taxi. Martínete. Okay, una chica tatuada en no sé dónde. Una chica tatuada en un túnel industrial. Ah, wey. Todos escuchen. A la verga, lo hizo Rosita. Tengo la pieza que faltaba. ¿Qué mierda, amigo? ¿Qué mierda? Espera. ¿Qué no sería qué chingón? Ok, inténtalo. Vamos a intentar. Sí, muy bien. Ahora encontremos a los otros. Estoy muy orgullosa de ti. Ando con una horta. Te admiro por arriesgar tu vida por nosotros aquí. Oye, ¿Ronda? Espera, ¿qué está sucediendo? Finalmente saldremos de aquí. Nick. Tal vez sea la única oportunidad de hacer las cosas bien. Nunca debería haber dejado a mi ex así. Era un buen hombre y yo lo hice mal. Voy a tratar de encontrarlo. Ok. ¿Qué vas a hacer? Mejor voy a volver a mi padre. Adivina lo que voy a hacer. Precio, se va a quedar. No puedo convencerte. Te voy a extrañar, Ronda. Fue lo más cercano a una familia. Sí. Carajo. Viejo, esa chica está loca. Vamos.
Saquemos a Annie y a los otros del bar y larguémonos de aquí. Toma esto, viejo. No confío ni en mi sombra. Haces bien. No confíes. ¡Oh, carajo, no! ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡No! ¡Diego! Grito del barrio. ¡Ah! Amigo. Nick. Nick, ¿qué sucede, hermano? ¿Qué sucede? Los pequeños huérfanos se despertaron al fin. ¿Huérfanos? ¿Y cómo se enteró? ¿Qué sucede? ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, Dios! ¡Pachamama! 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 Activa primero al patético. ¡Pachamama! Veremos si es el correcto o no. ¿Activar? ¿Activar qué? Comienza la prueba, de inmediato. ¡Oye! ¡Aléjate de él! ¡Nick! ¡No! ¡Eso duele! ¡No! ¡Diego! ¿Qué verga le hacen? ¡Ayúdame! ¿Qué está haciendo? ¡No! A los chavales salieron las abejas. ¡No! ¡Quítamelo! ¡Salgan de aquí! ¿Qué está pasando? ¡Quítamelos de encima! Vaya, vaya. Lo voy a atrapar yo misma. Y va la ruquilla loca. General Hemlock, el laboratorio está en problemas. Repito, el laboratorio está en problemas. ¡Oh, por Dios! Oh, ¡no! Okay, no tengo ni verga. Remoto, no puedo. No, pues mejor el rastrillo. ¡Sí! Van, van. Salgo. Sí. Así es. Bueno, ya tengo algo para medio defenderme. Ah, no, espérate, ¿qué es esto? Podría con esto, a lo mejor. La bomba de sido chingísima. Total. Pesado. ¡Oh, sí! Algo para curarme. Ahí está. Tomo mi marcador. Y aquí se va a armar el pedo.
escoba, limpiador de hogar. Y se va a armar el desmadre. Yo sé quién eres. ¿Quién carajos eres? Soy Isabela Chiesa. ¿Tú? Te estuve esperando mucho tiempo. Vaya, vaya. ¿Tú iniciaste el estallido en Willamette? ¡No! ¡Asesinaste a mi amigo Diego! ¡No soy terrorista! El mundo durante mucho tiempo vivió en una mentira. Voy a revertir eso contigo. ¿De qué estás hablando? No hay tiempo para explicaciones. Pero debes saber que no vas a correr la misma suerte que tu amigo. Esos gusanos no vivirán dentro de ti. No pueden hacerlo. ¿Y qué vaya, vaya. Sabes? Debes decírmelo. Ahora. Vamos. Te voy a explicar todo cuando estemos a salvo. Por favor, confía en mí. ¡Alto! ¡Rápido! ¡No! ¡No te voy a dejar! ¡Es muy importante! ¡Corre! ¡Ve al almacén del puerto! ¡Tenemos un avión! ¡Nos vamos de aquí! ¡Nos vamos a encontrar ahí y entonces te cuento lo que pasa! Si no puedo tenerte con vida, me conformo con lo que pueda raspar de la pared. Vaya, vaya. Vieja loca. ¡Esto! ¡Hola, chaval! ¡Soy un maldito hámster! ¡Esto no puede ser así! ¡Hala, chaval! Me azota. ¡Hala, chaval! Güey, déjame ir. ¡Madre! ¡Ah, la puta! ¡Suéltame! No era lo de comida, sí, aquí hay comida. Ahí está ya. Que abrió esa wea. Yeah.
Tú iniciaste todo esto, ¿no? Esta madre. Ya. Ya llegamos a la verga. Muchas gracias, casi me madrean. Ándale por chismosa. Te voy a atrapar viva o muerta, 12. Lo prometo. Marian, qué idiota eres. Maldito nomás. Eso es su desvergue para que la maten. Ganaste más puntos de tributo. A la verga. Quedan más de 3 días. Creo que va bien. Me marcho de esta ciudad de inmediato. Y me llevo a mis amigos conmigo. ¿Dónde está ese maldito karaoke? ¿What? ¿Pero qué? Todos nosotros. Ok. Según esto ya no puedo ir para allá. Ok. Pues, ¿qué me queda, no? Va corriendo, corre. Oh, espérense, otra llamada. Que tuviera tiempo. Ah, es el vato que va por todos sus compadres. A la verga, qué buena tacleada. Un putazo me metí a ese vato. Bueno, pero si es nuestro viejo amigo de la carretera. Tú nos recuerdas, chico. Ma chinga, ¿quién es ese? Que se queda, a la verga. Se fue la energía, mierda. ¿Comenzamos? Debe haber un interruptor por aquí. Ok, tengo que ir por acá. El área de mantenimiento. Debería estar por aquí. Aquí está. ¡Hola! Ya
está. Listo. Mierda, el cable está cortado. Hagámoslo. Encuentro unos cables, ok. Cables. Ok, vamos por allá. ¡Hola! Let's go, let's go, let's go. Están todos estuneados. Quítate, mi hija. Frito. Mejor que las puertas funcionen. Ya deberían de funcionar. Está ya. Muy bien. Tengo que ¿pero quiénes ir? Eran los que me encerraron? Go. Ve a un bar de karaoke, ok. Tu culo está que arde. Oye, sí. Dice que mi culo está que arde. Dale para adelante. Estás acabado. Ok. Mi culo está que arde. Esa es mi duda. ¿Quieren un pedazo? ¿Quieren un pedazo? No, madre. Ah, por acá. ¿Y a quién es? ¿Quieres joderme de nuevo? No, bueno, tal vez. No lo sé. Gary, ¿qué haces aquí? ¿Qué es ese ruido? ¿Eh? Y ese ruido se oye igual a un chillidito, ¿no es así? Escúchame, ¿vas a dejarme entrar? Ah, creo que a alguien le acaban de salir huevitos. Debo sacarla de aquí, Gary.
Van a bombardear la ciudad. La gente corre peligro. ¿Muchos corren peligro? ¿Y acaso yo no lo corro? ¿Qué tal si piensas en mí para variar? ¿Qué tal si te interesas un poco más? Tenía a mi jefe encima todo el tiempo con lo de la Talani y lo de traerla aquí, pero bueno, ya está aquí. A salvo y no gracias a ti. ¿Y luego? Yo solo sé que si se escapa otra vez me la chingo y va a llegar pronto. Vaya, vaya, güey, se la quiere chingar. Tengo razón para vivir. Siempre me va mal. ¿Qué me queda? ¿Un empleo de mierda? ¡Escúchame! ¡Es un empleo de mierda! ¡Que se joda! ¡Que se joda! ¡Que se joda! ¿Me oyes bien? He pensado sobre lo que me pasa desde que empezó la epidemia. No hice más que pensar en lo que pasa. Todo iba genial. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¡Era luchador! Tuve suerte y me abrí camino. Tenía una mujer hermosa, una mansión. De la verga. Mi mujer era una... era una gran mecánica. Lo eché a perder, lo eché a perder. ¡Dios! ¡Cómo echo de menos a Rhonda! ¿Te reíste de mí? ¿Te ríes de mí? ¡Te abro mi corazón y tú te estás riendo de mí! ¿Harías lo que fuera para volver a ver a Rhonda? ¡Quieto! ¿Hasta dejarme entrar? Te voy a lastimar mucho si sigues así, cabrón. Muy bien, ya está. O pasas por encima de mí, o hazme un gran favor. Es el único modo de entrar aquí. Adelante. Le voy a dar a Rhonda. Dame una razón para vivir. Deja de molestar, chico. Ok, voy por Rhonda. Tengo dos espacios, tengo dos botones. Ok, ah, está bien. No los puedo llevar. Dice que acá hay un final trágico, ¿dónde está? Una vez voy por él. No puedo subir, aquí no puedo subir. What the fuck? Hora de volver a matarte. Aunque tal vez por aquí. A lo mejor por aquí podría. No, no lo como, pero bueno. Aquí. Ahorita me voy y ya luego veo ese pedo. ¡Demonios! Go. La verga, ¿de dónde salieron tantos jugadores de fútbol aquí, güey? Desmamando. Son un vergazo de jugadores de fútbol americano. Sí.
Go. Me dio tiempo perfectamente de hacer mi desmadre. Bueno, lo quemo. ¡Corre! Let's fucking go. Ya llegamos con Ronda. ¿Ronda? ¿Estás aquí? No, ya fui. ¿Ronda? ¿Ronda? Nick, corazón, ten cuidado. Dios. Oh, Dios. Oh. Ellos me torturaron. ¿Quiénes son ellos? Me arrancaron el maldito brazo. Ronda. Morirá si no detenemos la hemorragia. Tenemos unos minutos. El botiquín. Parar la hemorragia. Tal vez en la tienda de Roy. Pero aún siguen por aquí. Buscándote. Vuelvo en un segundo, Ronda. Espera ahí. Ay, Dios, malditos asquerosos. Ya no tengo mucho tiempo, amor. No es mal. Y si me voy a la tienda, chinga su madre. ¡Vengan aquí, ayuden! ¿Dónde están? ¡Ayúdenme! Oh, gracias, Dios. Espero que no sea demasiado tarde. ¡Objetivo a la vista! ¡Espera, Ronda! ¡Voy a esquivarlo! Vale, a ver, ya me voy. Me interesa mi amiguita. El hombre se acabó bien rápido y nomás de repente revivió. Pensé que ya se había muerto. Vamos, Ronda. No me dejes, por favor. Ronda. Ronda. ¡Idiota! What the fuck? Nick. Chihuahua, no toda loca. No hacia ninguna maldita luz. No, ahora. Ok. Escucha, Ronda. Hay que salir de aquí. Debes venir conmigo. Ya te dije. Que no puedo. Encontré a Gary. ¿Gary? Por Dios. Dios mío, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Seguro? Sí. Oh, mi hermoso hombre. Vamos. No. No puedo ir viéndome así. Creo que eso no es un problema ahora. Pues yo tampoco diría que sea un problema, pero bueno. La primera impresión... Lo dice todo. ¿Pendeja? No, hasta verme presentable. Consigue tanques de acetileno, un soldador y una bisagra. Algo inventario. Está bien loca la woman. ¡Ve! Ok. A la verga. Bueno.
cosa que funcione. Va a ser un brazo novedoso. Creo que puedo hacer algo. Combina ronda. Típico que la vamos a combinar. Hola, chaval. ¿Lista para la acción? Sí, vieja loca. ¿Cómo diablos conseguiste mi ciruela? Ese fue el tipo que en primer lugar quiso que yo fuera a encontrar a Amy. Sentí un movimiento. What the fuck? Toma esto. Los tengo en la mira. Oh, mierda. No. ¿Esta me gusta? Ya, no me... Ok. ¿Pero cómo vergas me voy? Investiga el bote. Creo que está más lejos, pero creo que sería lo ideal. Hacer unas cuantas misiones secundarias antes de irme. Go. Tal vez podría ir a hacer esta misión de aquí. Idiota. Al entrar. ¿Quieres hacer? ¡Ayuda! ¡Esos desgraciados van a matarnos! ¡Ayúdame con esto! ¡Necesito! ¿Estás bien? No, carajo. Faltó poco. Faltó poco en estas bombas. Y ahora tengo que huir como una fugitiva. Porquería. En fin, gracias por salvarme. Vámonos de aquí. Ay, a mí por qué me pegas. Intenta esto. Mejor imposible. Ok. Tengo esa, Lauren. Están hasta la verga.
Pero pues podría pasar de camino, ¿eh? Ah, ya no tengo taxi. GG. De taxi. Ronda. Bien. Bien. Cada bonito. Vez mejor. ¿Esta porquería qué es? La verga. ¿Qué porquería? Todavía que uno les está dando algo, salen con que es una porquería. No, pero no voy bien. Perdón, para el otro lado. ¡Vamos! ¡Mierda, son pegajosos! Ok. Ya voy bien. Perfecto. Ya voy a la mitad del puente, okay. Muy, muy bien. Y... pues sí, le voy a dar uno para allá. Según yo debo irme para allá. Por acá. Gracias, súbete. Sal, cerdo. Okay, vamos por aquí. Les dejo. No, por aquí no se puede. Tengo que darle la vuelta. Subir. Por cierto, tengo que darle a esta woman algo. Hola, chaval, se teletransporta. Come algo. Estupendo.
Aquí hay algo. Estoy agradecida. Déjenme ir a ver a esta woman, qué pedo. A ver, no hay comida por aquí, sí, debe haber comida. Y un cóctel, ok. ¿Qué trae esta woman? Señora, ¿está todo bien? Ah, hola, no te preocupes. Solo estaba acordándome de muchas cosas. Ok. No quiero ser irrespetuoso, señora, pero acordando de cosas. No es un buen momento para la nostalgia. No voy a permitirles que eviten el que yo le eche un último vistazo a mi vieja ciudad. Me temo que tengo cáncer. No voy a durar mucho en este mundo y tampoco en esta hermosa ciudad. Solo quería ver algunas cosas antes de que se vayan para siempre. Como este hotel, conocí a mi esposo aquí en el 57, en el colorido salón de baile. Siempre intentan mantener a las personas separadas, ¿verdad? Deja de alucinar y muévete. La tierra llamando a Nick. La tierra llamando. Señora, a Nick. No necesito. ¡Muévete! Rendirse. Puedo conseguirle medicinas. Quizá a un doctor. Demasiado tarde para eso, hijo. Pero no te preocupes. He tenido una vida feliz. Okay. ¿Te importaría sacar a pasear por la ciudad a una vieja muchacha como yo? ¿Una última noche? Lo único que quiero es volver a ver algunos lugares. Y luego... una casa. Casa. Aquí. ¡Qué encantador! Para todos les doy... rifle. A ver, bueno, vamos por el este vato que está aquí al aire libre. Tenemos que pedo con lo demás. No puedo, tengo que ir por el vato. Aquí vamos. What the fuck? ¿Te asustan los zombies? ¿O es el traje? ¡Hola, grandulón! ¡Pero mira que eres guapo! ¡Ay, para, para! ¡Vas a ahuyentarlo! ¿What? ¿Todo bien? ¿Los dos? No, necesito ayuda. Llevo 3 días seguidos oyendo la misma canción de Bibi Love. ¡Y es maravilloso, queridos! ¿No te entran ganas de volverte loco? Vaya, pues sí que la deprimiste, por desgracia. No la animes, es el mayor ícono del pop de nuestra generación, pero toda una diva. Disculpa, soy un artista y de primer orden, ¿verdad? ¿Verdad? La adoro de verdad. Oye, este espectáculo iba a ser un tributo a su persona, pero el público se volvió zombie y... ¡ay, ay, no me dejan salir! The fuck. Sí, ya oí historias de fans rabiosos, pero esta es la más exagerada. Estropearon la mesa de sonido, por eso la canción se repite. Apagaría los altavoces, pero vendrían a buscarme. ¿Cómo voy a trabajar en estas condiciones, cielo? ¿No vas a salvarme? Ok, vas a ver. Espera, voy a encargarme de los altavoces. ¿Qué rayos? Eres sensacional, cielo. No va a haber autógrafos hasta que todos los altavoces estén... Aquí vamos. Okay.
Okay. Perdón. Ok, salgamos de aquí antes de que se enteren de lo que está pasando. Por favor. Cariño, volvámonos locos y posemos para un desplegable. Quiero decir, gracias, nos salvaste la vida. Quiero decir, me salvaste. Claro, pero si vienes conmigo, dile a Vivi que baje un poco el volumen, ¿ok? Lo voy a intentar. Tú adelante, belleza. Eso puede funcionar. No trates de sobornar. Lo atesoraré. Esto puede servir. Muchas gracias. Eres un amor. Intenta esto. Pídele, doñita. Chisaches, de veras. Gracias al Joker por compartir mi stream innecesario. ¡A la verga! Vamos, tengo tres vatos, me pueden ayudar bastante, así que no hay pedo. Pues no debería de haber problema. Frederick y yo celebramos nuestro primer aniversario aquí. Debo confesar que me puse un poco alegre con la ginebra. A Frederick y a mí nos encantaba pasarla bien. Eso no tiene nada de malo, señora. Bien. Gracias. Estoy agradecida. ¿Dónde debe ir? Espera. Lo encontré. Ok, vamos por acá. Espera un segundo. No se puede. Lol. Amigos sin derecho. Te estoy aburriendo. Aquí compró mi anillo. No podía creer que era de oro. Así que lo mordí enseguida. Aún se me puede ver la marca en el diente. Apuesto a que eso lo sorprendió. A ver. Creo que voy a ir a la casa y voy a dejar a las otras dos. Que no puedo.
ahorita vamos, pues. También muertos. Tendré que ir para allá. Lo cual significa que necesito un carro. Miram, súbete. Tengo que dejar a Loren ahí. Me tuve que ir la tienda. Oh. Manos fuera. Okay, vamos aquí cerquita. Bien, bonito. Gracias, gracias. ¿Y qué? Gracias. ¿Sabías que esos tontos del ayuntamiento estaban pensando tirar todo esto para construir un centro comercial gigantesco? No. Hoy en día las personas no saben lo que tenían cuando lo tuvieron. Estoy de acuerdo con usted, señora. Pero creo que con esta epidemia la gente está cambiando. Mausoleo. Bueno, veamos el lado amable. Hay que ir para allá de todas formas. Abajo del auto. Para allá, sí. ¡Córranle! No sé qué tanto esperan estas women. Para hacer tengo que ir todo así derecho. Para pasar esta misión y ya. Y dejar a estas women menos a ronda, obviamente.
go. Eso funciona. Eres muy agradecido. Aquí hay algo. Eres un amor. Gracias, gracias. Oh, es que estamos en el puente. Dije, ¿por qué está entendiéndome cosas? En el puente, arriba. ¿Ya? ¿Ariel? Mi hijo fue enterrado aquí. Una madre nunca debe enterrar a su propio hijo. Le dio esa infección, la misma que le dio a esos zombies una vez. No podíamos pagar las sombras entonces. Nos rompió el corazón. Por eso es que siento compasión por esas cosas. Todos ellos son hijos de alguien, ¿sabes? Siento mucho oír eso. Hola, madre. Estoy seguro que estaba orgulloso de que usted fuera su madre. A la izquierda. Bien, hagámoslo. Órale. Voy a putear bien feo, güey, por esa pendeja de la daña. La verga. Lo bueno es que por aquí creo que hay otro carro. Ahí está. No, no, no está. Me engañé. Pero de todas formas digo, ya iba a explotar, así que no hay pedo. Estoy ocupado, muchacho. ¡Córrele! Ay, estos vatos. ¡Vamos! A ver. Tengo que ir para allá. Vamos para allá, pues. Uy.
Ok, vamos, vamos, ya casi. Mi hombre era un profesional de la lucha libre, así que no te metas con él. Ya decía yo que era una mala idea. Esos músculos hacen que me gusten. Déjalo. ¡Fuera! ¡Salgan de nuestro vehículo! ¡Tengo que salir de esto! ¡Ah! ¡Nos van a encontrar de todos modos! Let's go, let's go, let's go. Ya casi llegamos a su casa. Lo tengo. Estoy más allá. Hola. Ah, no, ahí, güey. Muchísimas gracias por este momento maravilloso y por traerme de vuelta a casa sana y salva. Gracias. Eres un joven bondadoso. ¿Sabes? Señora, ¿está usted segura que quiere quedarse aquí a esperar? Podríamos encontrarle un lugar más seguro. He tenido una vida maravillosa y no tengo miedo de morir. Vete a un sitio más seguro. Eres material de campeón. Qué bueno eres, querido. Pero no, gracias. He tenido una vida maravillosa y no tengo miedo de morir. Ahora tú vete a un sitio más seguro. ¿Me oíste? Ok. Qué bueno eres, querido. Pero no, gracias. He tenido una vida maravillosa. No tengo miedo de morir. Ahora tú vete a un sitio más seguro. ¿Me oíste? Necesito un vehículo para irme. Ah, bueno, aquí nos queda en corto esta de ir con Gary. Necesito descansar. Let's go. Está bien, me divertí. Explotó, no hay pedo. Ya se murió Mel. Qué mal pedo. Qué mal pedo que ya se haya muerto. Eso es. Pensé que había algo de comida. ¿Tratas de deshacerte de mí? Esto puede servir. Eso va a servir. Llegamos con el buen Gary. A ver, está mi compa todavía. Ya no soy la mujer que era antes. Estás más sexy. Escucha, muchacho. Dile al jefe que si viene por aquí se puede ir a la mierda. No voy a perder gran cosa.
que haga su propio trabajo sucio. Por fin tengo una razón para vivir. Anda, corazón, hagamos algo de ruido. ¿Gary? Oh, sí, lo olvidaba. Aquí. No se lo olvida abrir. La puse bien alto y dejé un puñado de zombies. Ten cuidado ahí. ¿Qué? Vale, vale, ver que lo deja a su suerte. Chelita, dame. Intenta esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Eres un amor. Bien. ¡Ayúdame! No, gracias. Hoy no. ¿Cómo? Ah. Dije, no me deja, dije, no mames. ¿Cómo se supone que te voy a ayudar, culera? No hay problema. Creo que tenemos que irnos y muy rápido. Iba a decirte eso. ¿Y Red? Quedamos aquí, pero no apareció. ¿Crees que ese idiota de allá afuera lo ahuyentó? Bueno, les dije que fueran al avión en caso de problemas. Tal vez esté ahí, vamos. Nick. ¿Annie? Red y yo estuvimos juntos hace mucho tiempo, pero ya no, y todavía no lo acepta. Creí que quería saberlo, parecía que quería decírtelo. Yo solo, es bueno que sigas apareciendo por aquí. Pues cómo no va a ser bueno si nada más le estás lavando el culo. Okay. ¡Qué diva! No. ¡Ay! ¡Qué mierda! ¿Qué te regalo está? Bien, bonito. Ay, perdón. Okay, tengo que ir para allá. Dice que en la casa aquí por allá, ¿dónde? Más déjame, dejo a Annie, digo a Annie, al otro voy al Adam. Ya. Yeah. Voy por unas armas de una vez, ya estoy en esto. Aquí está la tatuada. Lauren, ahí quedó. Faltan 6 supervivientes. Gracias, Adam, por su participación, pero ya no es necesario. Nada más me quedo con Annie. ¿Qué es esta mierda? Aquí está. Tal vez debería de acabarme esto. Pero sería buena idea. Ya que estamos con él. Oh.
Como que estoy aquí, pues poder ir para allá. ¿No? Tremendo. What the fuck is esto? ¿Qué es esto? A la verga, te mamó. Ya pelaste, compadre. No tienes más que un sacote. Si me disparas, te mueres de todas formas. Ok, vamos a ver a esta woman. ¿Está todo bien? Sí, que daba miedo. Ya lo noté. Uy, no había. Ah, bueno, esta, a ver si. ¿Te la puedo dar? Tenemos que. Eso funciona. No está bien llevarlo. No, pues al menos traga algo, pues. O oh, esa es una carroza, ¿no? Y eso es de noche. Entonces, de aquí. Voy a investigar ese ya. Eso. Gracias. Tiene que haber sido el destino. Y ala, me quedé pinche lejos todo. Pero sí, creo que si llego al avión, ya se acabó este pedo. Denles duro. Güey, ¿le vas a dar para que no? Estás en mamona. Aquí tengo que dar la vuelta aquí. ¡Fuera de mi auto! ¡No dejes que suba!
Pues eso intento, claro, pero no me dejan. Esto putea del pobre carro. De aquí tengo que irme derecho. Aquí doblo. No sé, doblar hasta la derecha. ¿Ah? Sí. Ya a la derecha, subo. A ver, desmádrenlo. Les doy chance. Mejor salir de aquí. Rale pues. Desmadraron un carro. Y de aquí. Bueno. Perdón, me equivoqué. Para la pendeja. ¿Esto es mamado? Aquí tengo que irme todo derecho. Creo que se supone que puedo bajarme, pero no quiero bajarme. Quítese la verga. Perdón. Bueno, después. Vamos a la verga. Winnie, córrele, culera. Me subo un pinche tema por después, vamos a ver, culera. De aquí y tengo que hacerme toda la derecha. Y subo, ok, subo. Ok, vamos por acá. Oh, aquí hay una casa segura. Aquí debería de dejar la laguna. No vayan a matar a esta pendeja laguna. Quedan 5 supervivientes, ok. Y como ya ando por aquí, combinaciones.
no está ni. Ni es el Aiwoki, porque Aiwoki ya ni. Jajaja. ¿Comenzamos? No me gusta mucho este pedo de andar ahí, dando vueltas, pero bueno, es lo que hay. Por eso ahorita me estoy atravesando por allá, no dar tanta vuelta. ¡Hora de matar! Porque la neta sí está bien de huevo dar tantas vueltas. Ahora descansamos tantito ahí, con calma. Recógete también. ¿Ani? Eso puede funcionar. Gracias. Lo agradezco. Órale, la verga. Vamos a acabar con este jefe. ¡Ayuda! Haciendo. ¿Kenny? ¡Lo estás arruinando! ¡Por favor, desátame! ¡Nos van a matar a todos! ¡Espera! 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 ¡Era un ensayo general! ¡Lo tengo! La culpa del sobreviviente realmente afecta a la mente, ¿sabes? ¿Qué carajos haces, Kenny? ¿Sabes qué, Nick? Tan solo vete, ¿sí? Por favor, vete, porque pareces un poco intimidado por mi indudable confianza y carisma, Lord. Nick. Oh, ¡oye! ¡Voy a cambiar mi nombre! ¡Me voy a llamar Kick! ¡Te voy a patar el culo! ¡Oh, gratitud! Espera un minuto, Kick suena parecido oh, a... Oh, ¿sabes qué? Yo también puedo combinar armas. ¿Qué carajos? ¿En realidad crees que puedes venir aquí y ya sabes hacer todo? Pues no, no puedes simplemente ir por ahí salvando gente, Nick. ¡No, no! ¡Ese soy yo, ¿sí? ¡Yo! ¡Yo soy el héroe aquí! ¡Yo soy quien se entrenó por años en el sótano de mi madre para esta mierda! ¡Yo soy el elegido! ¡Solo mírame! ¡Todo lo que hagas lo haré mejor! No te querría. Cerca de mí. Mira y aprende. Que sea brillante. Perdón, pero estoy matando un pendejo. ¿Qué quieres que vea?
A la verga. Podríamos haber sido amigos. ¿Ya? ¿Murió? Murió. Bueno, no murió. ¿Sabes qué, Nick? Voy a tener piedad contigo. Creo que necesitas un descanso. Lo mato. Hey, tal vez necesites un... Tal vez necesites un buen compañero, ¿eh? ¿Qué te parece, Kiknik? ¿Entiendes? ¡Kiknik! ¡Un gran equipo! Creo que no. Dame tu respuesta ahora porque van a comerme. Tonto. Ya llegué al nivel 50. Perdón. Sí, a huevo, sí. Perdón, ten. No. No le chingue. No había comida. Venga, doñita, un burrito. Mierda. Sí, ven aquí. Gracias. Y ayúdame. Me salvaste. Aunque me porté como un idiota. Gracias. ¿Puedo ir contigo? No te voy a causar problemas, en serio. Ok, pues te doy algo de traje. No me lo merezco. Gracias, tigre. Intenta esto. Gracias. Gracias, maestro. Bien. Gracias, tigre. Ok, ahora tenemos que ir hasta allá. No hay misiones secundarias. No, yo no creo que ni. Voy a ir a dejar ahí un ratillo. Ya. Ya está. Llevo dos cervezas. ¿Por qué no? Ya le metí un putazo. Fucking go. ¿Quieren un pedazo? Oh, ya sé dónde estoy, porque estoy casi seguro, pero no la veo. Aquí está. Según esto me quedan 4 nada más. Ya está Kenny. Queda para 2 Ahora sí. Ahora sí tenemos que irnos de aquí. Hambriento. Aquí me tengo que ir para allá arriba y después a la derecha. Okay. Dale duro, dale duro. Aquí vamos. Se la sacaba un arma rapidísimo con esta hueva. Con esta hueva, perdón. Perdóname. Necesito un arma. No salí.
¡Sal, cerdo! ¡Córrele, pinche Annie! Partí mi madre. ¡Vamos! ¿What? ¿Hay perros aquí? ¿Cómo está ni? Denle duro al carro. Alguien ayúdeme. Este asunto está terminado. No puede estar pasando esto. ¿Hay alguien ahí? Muchas gracias. Creo que me devolviste la fe en la humanidad. ¡Atrás! ¡Atrás, perros, atrás! ¡Hey! Si logramos superar esto... Lo vamos a superar. Creo que podríamos empezar a salir. ¡A la mierda! ¡Salgamos juntos! ¡Hey! ¡Vas muy rápido, ¿no crees? ¡Mira a tu alrededor! ¡No tenemos tiempo para ir despacio! ¡Dale para adelante! Sí, dale, 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 dale. Maldición. Yeni, muy seguro aquí afuera. Ya llegó. Ya puedo entrar sin pedos. ¿Estás bien? Sí, es solo que me trae malos recuerdos. ¿Dónde están los demás? ¡Al fin! ¿Están todos bien? ¿Dónde están los demás? No sé, creí que estaban contigo. No, Red, no podemos dejarlos después de todo esto. Pero no... Ok, hay un último lugar en el que puedo buscar. ¿Ya tienes listo el... ¿En su corazón? ¿Listo para irnos? Sí. Ah, no podemos sacrificar a los demás, ¿ok? ¿Ok? Estén listos cuando vuelva. Nick, ¿así es como te llaman ahora? Vámonos. Espera, espera, tú eres Isabella, Chris. Sentí rumores sobre ti. No, tú no lo entiendes. ¿Qué tenías que decirme? No más indirectas, dilo. Tu gobierno construyó un laboratorio cerca de mi pueblo. Mm. Solo para engordar ganado y satisfacer a los glotones de tu país. Ok. Con el laboratorio llegaron soldados del ejército americano. Hicieron lo que hacen los jóvenes: esparcir la semilla. Luego, cuando el doctor Barnaby descubrió las abejas, bueno, llegaron los zombies. Y tu gobierno asesinó a todos los sobrevivientes para que nadie contara la verdad. Ok. Carlito pensó que sería adecuado enviar a los niños de vuelta al país que ayudó a crearlos. Pequeñas bombas de tiempo, igual que tu amigo Diego. Pero sé que él jamás ha querido crear algo imparable. Así que hizo inmune a uno de los huérfanos. ¡Ay, por Dios, Nick! Ese eres tú, Nick. Tú eres esa pequeña cápsula de vida que Carlito plantó. ¿Yo? Eres tú lo que estábamos esperando. Puedes curarte. La doctora Malone quiere la cura y hará todo para conseguirla. Te está buscando a ti, debemos irnos. Bueno,
Sé que no es muy esplendoroso. Aprovechemos la oportunidad. ¡Nick! ¡Annie! ¡Venga para acá! Ok, es Red. Debemos reunir a todos. ¡Nick, por favor! Ok. ¿Red? ¡Vengan rápido! ¡Ayúdenme! ¡Nick! ¡Espera, por favor! ¡No hay tiempo! ¡Annie! ¡Annie! ¡Es una trampa! ¡No! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Déjenos salir! ¡Nick! ¡Nick! ¡Ayuda! ¡Nick! ¡No! ¡Annie! Número 12. Está chingón tu tatuaje. ¿Qué estás haciendo? Vaya. ¿Sabes qué quiere decir? 5 millones de dólares para Red. Perdiste rápido la fe en tu familia. ¿Qué onda, Nick? Te dije, soy realista. Me cansé de vivir como un paria. Cuando vi ese folleto, me di cuenta que estaba muy cerca de tener esos 5 millones de dólares. ¿Adivina qué? Tengo a tus amigos. Tú eres mis 5 millones de dólares. Así que podemos hacer un intercambio. Te voy a matar con mis manos, cabrón, hijo de puta. Me gustaría verlo. ¡Déjenos salir! ¡Por Nick, favor! ¡Nick, ayuda! Wow, relájense. ¡Allá vamos! ¡Adiós! ¡Fuego! ¡Necesito ayuda! Ya verás cuando te mate. Está huevo.
Ya lo logramos. Yo la creo que ya no sirve. Vamos a salvar a estas women. Tenemos que pedo. Nick, ¿estás bien? Sí, sí, ve y busca una salida. ¡Vamos! Tú vienes conmigo. Uno de la familia, ¿eh? No, yo no tengo familia, Nick. Igual que tú. No, nada que ver. Ahora me toca mi premio, Nick. ¡No te resistas! ¡Ríndete! ¡No puedes escapar! ¡Que ya, Nick! Es un ajuste de cuentas, 12. ¡No te resistas! Hacerme perder el tiempo. Me enfermas. Muérete ya. ¡Muere, cabrón! No vas a ganar. Ya fue. Suficiente, Nick. Ya es hora. Ya me cansé de ti. No me vas a vender. Eso es. Estás acabado. Estoy harto de esto. Muere. Muere, amiguito, muere. Red. Todos se llevaron su parte. A todo mundo le toca. Ahora me tocaba a mí. Tienes razón en una sola cosa. ¿Qué? Es tu turno. Nick. Annie, ¿estás bien? Sí. ¿Qué mierda? ¿Necesitas refuerzos? Es la voz de Hemlock. Así habla es. Como hombre. No puedo escucharte. ¿Recuperaste al huérfano? Negativo, señor. Lo tenemos acorralado. Solicito más tiempo para terminar esto.
Muy bien. Te doy un día más. Malon va a estar feliz de tener más tiempo. De todas formas, aún no terminamos el trabajo aquí. Aquí tampoco. Vaya, vaya. ¡Katie! ¡Katie! Dios mío, papá. Cielo, por favor. Lo siento. Papá, perdón. Katie and Green, ¿dónde estuvieron? Perdí la cabeza cuando te fuiste. Carajo, es muy tierno, ¿no? Amo los finales felices. Papá, lo siento. Yo solo vi cómo te afectaba la presión de tenerme oculta y buscar Sombrex todo el tiempo. Esa droga afecta a todos. Yo no quería ser una carga para ti. Jamás fuiste una carga para mí. No tienes la culpa de lo que me pasó. Yo soy el problema. No me enorgullezco de lo que hice. Dios, te busqué por tanto tiempo. Tú eres el hombre para el que trabaja Gary. No permitiré que Annie se vaya con un matón. Me importa una mierda que sea tu hija. No te pertenece. Estuve buscando a mi hija durante 2 años. Y ahora hay una epidemia zombie, como la que mató a su madre. No sabes lo que se siente. ¿Quién carajos eres? Nick Ramos. ¿Quién eres tú? Chuck Green. Está bien. ¿Cómo me encontraste, papá? Encontré a Gary. Vaya. Él escuchó a dónde se dirigían. Quise matarlo por dejarte ir. Pero nunca vi ese pobre bastardo tan feliz. Ha pasado mucho tiempo, Chuck Green. Isabella Keys. ¿Qué carajos haces aquí? Tu cara. La doctora Malone siempre me envidió. Por lo menos puedo caminar. Es muy importante llevar a este hombre a un lugar seguro de inmediato. ¿Qué? ¿A este perdedor? Es broma, ¿verdad? Dentro de él, de su cuerpo, está la cura. El antídoto para el parásito. Vamos, debemos llegar al avión. No tenemos mucho tiempo. Hagámoslo. Ok. Eso es. Bien. No vamos a caber todos en el avión. Gary y yo nos quedamos. ¿Qué? Tú sabes, reuniremos a todos los que encontremos vivos y los sacaremos en camión. Veremos cómo. No puedo dejarlos. Tú eres el importante aquí, Nick. Vaya, vaya. Nunca olvides que tienes una familia aquí, ¿ok? Está bien, vámonos. Hay que salir, hay que salir. ¿Alguno de ustedes sabe cómo pilotar un avión? Tendremos que arreglárnoslas como podamos. Suerte. Abróchense sus cinturones. No queda tiempo. Ni nada. Se acabó el juego. Pues bueno, ya al fin terminamos esta campañita. No me tardé tanto, creo. Espero que les guste. Lo han disfrutado. Bueno, vamos a darle a continuar a ver qué sale. ¿Qué aparece ahora? Rayos, colega. Por fin nos vamos de aquí. General Hemlock, señor. Es buen momento para la recolección. Se espera resistencia mínima. A recolectar. Solo cuando se complete la recuperación comenzaremos la destrucción de la ciudad. Es Hemlock. La más poderosa arma de destrucción masiva conocida por la humanidad está a nuestro alcance. Okay. ¡Despega, Nick! No es momento para paralizarse. Hemlock trama algo en la ciudad. Recolecta algo. ¿Qué quiere encontrar ese tipo?
La sustancia que liberan los zombies, Rey, puede ser muy poderosa si se recolecta o sintetiza. Debemos irnos. Pero no podemos dejar que lo haga. Estamos muy cerca de encontrar una cura para tu enfermedad. ¿No la quieres? ¿Acaso no entiendes? No va a servir de mucho tener la cura si él está tramando algo así. Sea lo que sea, está iniciando. Annie tiene razón. La cura no va a servir si no detenemos esto. ¡Nick, por favor! Papá, ¿qué haces? Katie, yo hace mucho resolvía los problemas, no los causaba. Vamos a agarrar a ese hijo de puta. Ok. Nick, papá, denme eso. Vamos, subiré a la grúa y les diré hacia dónde va. Ok. No estoy seguro de qué es lo que ve mi hija en ti. ¿Quieres impresionarme? Ahora es cuando. LOL. ¡Ahí está! ¡Tenemos que seguir ese avión! ¡Hijo de puta! A la izquierda, Me recuerda a Fortune City. Conocí a una chica durante un brote zombie. Abajo en esos del tiempos. Auto. ¿Siguen en contacto? Me llamaba Stacy. Dejé todo con ella también. Katie nunca me perdonó eso. ¡Este auto ya es basura! Okay, let's go. Pensé cosas. Tal vez los veamos desde el techo. ¿Por dónde puedo subir? Hey, ¿quieres pasar un buen momento? Claro. ¿Sabes por dónde puedo subir? Dice que aquí del teatro, pero no sé cómo subir. What the fuck? A ver. Ah, por aquí. ¿Qué verga? ¿Por dónde?
Ya llegué. ¿Por dónde dije la verga? ¿Por dónde le hago? Ahí está. Oh, Dios mío. Es ella. Perdemos el tiempo. El huérfano sigue ahí afuera. Marian, no lo entiendes. Vamos a crear brotes en todas partes. Podemos elegir el lugar. ¿Y cuando terminemos? Vamos a matar a los reyes. Así podemos eliminar la población y conservar las infraestructuras. Ok. Como la bomba de neutrones con la que siempre soñé. No va a servir de nada sin la cura. ¡A la mierda con la cura! Es un estúpido mito, Marian. Esa perra no lo inventaron para burlarse de ti. No hagas que perdamos el tiempo en esto. Ay, no seas patético. Eres tan débil que me enfermas. Te juro que habría sido bueno contigo, Marian. ¡Ah! ¡Ah! No creo que cualquier hombre te soportaría. ¡Ah! ¡Ah! Creo que nadie la va a tener que soportar ya. Hay trabajo que hacer, muchachos. Adelante. Le dio cuello. Yo pensé que ya estaba acabando la campaña. Esos para todo, ¿no? Zánganos recolectan zombies. Debemos detenerlos. ¡Fuera de aquí! ¡Están perdiendo el tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que apresurarnos! Miserables bastardos. Vamos por más. Increíble, eso va a hacer que se retrase. Demasiado tarde, se está moviendo otra vez. Ok, tengo que ir hasta allá. Espérate, necesito rifles, no estas pendejadas. Vámonos ahora sí. ¡Váyanse! ¡Córrele, culero! No, este quedó por pendejo. Vamos, no podemos dejar que el cerdo gane. Ya tengo esta maldita cosa. Adiós al riesgo. Desperdiciaste eso. Sobre ese cerdo. Let's go, let's go, let's go. No, para acá no me sirve nada. ¡Hola, qué culero! Que nos quede bien lejos.
casi la verdad, está bien lejos. Que apurarme. ¡Córrele! Ahí voy, cerca. Ok, vámonos en este. Vaya. Let's go. Ya pasé, lol. ¿Y ahora dónde vamos? Ah, no están lejos. Let's go. ¡Fuera! Córrele. Deja eso. Vamos bien, vamos muy bien. ¡Hora de conseguir vehículo nuevo!
Córrele, Chuck. ¿Cómo demonios encontraste a Isabella Kiss? La última vez que la vi, la mujer directora le había disparado. ¡Fuera! Se la había llevado. La directora la tenía en un extraño laboratorio improvisado. Frank y yo pensamos que estaba muerta. No imaginaba volver a verla. Ella, pero yo siempre tuve mis dudas. Y vienen los estos cabrones, bromas. Nuevos espacios. Vamos bien, no han conseguido lo que quieren. Bien muertos. Ah, la verga, está bien lejos. Mentira, está allá. Abajo.
A la verga. Bien, hagámoslo. Go. La pinche charca. Okay, let's go. Pues, Chuck. Está ya. Creo que lo logramos. Tengo que llegar. ¡Nick! Está loco el vato. Muy loco. ¿Qué se supone que son lo mejor de lo mejor? ¿Qué carajos les pasa a ustedes? Es una buena pregunta. ¡Vuela el maldito avión, estúpido! No. Okay.
La verga, el viejito. Déjame enseñarte cómo se hace, niño. Hola, chaval. Hola, chaval. Bueno. Cierra la boca, muchacho. Chinga tu madre, pendejo. Güey, no mames. ¿Cómo si no me deja chingar tu madre? Güey. Ah, chinga tu madre. No, no lo hagas. Débil. Vamos, vamos. Estás acabado. Me estás poniendo nervioso. Cierra la boca, muchacho. No te vas a salir con la vida. Come esto, perra. Respeta tus valores, niño. Vamos, viejito. Falló, acéptalo. Estoy quedando sin paciencia.
pensó que eras. Seguro te engañó. Así es. Vamos, vamos. ¿Eso es lo mejor que tienes? ¡Me estás poniendo nervioso! ¡Cállate, viejo! Tremendo. Te voy a aplastar cual insecto. Respeta a tus mayores, niño. Te voy a cortar en pedacitos. ¡Estás poniendo nervioso! ¿Sabes qué le pasa a los traidores? ¡Golpea esto, idiota! ¡Cierra la boca, muchacho! ¡Eres lamentable! No me asustas. Te voy a cortar en pedacitos. Me estoy quedando sin paciencia. Se acabó. Usar otro botón más. Okay. Púdrete, muchacho. ¿Qué
Ojete. Ya me había durado el vato. Tu amiguita Marian tenía razón. Yo soy la cura. Carlito me hizo inmune. ¿Crees que te las sabes todas, verdad? No tienes ni idea. Esto es algo que sí sé. Y no hay cura para esto. ¡A la mierda! Gigi. ¿Ya acabó? ¿Estás bien? Estoy muy bien, Annie. Estamos en camino, ¿ok? Mi padre y yo tenemos que ir por Isabela. Volvió al laboratorio para buscar algo. ¡La madre! Estaba preocupada, Nick. Yo no puedo perderte. No temas. No sucederá. Okay. La cura para la infección parasítica zombie. Perfecto. Finalece. Continuar. O sea que ese dieron dos dos finales a fin de cuentas. What? 159 fotogramas perdidos. ¿Por qué? The hook. Bueno, X, no importa. Vamos a darle. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? Oh, aquí está la doctora Kiss. ¿Estás loca? Iniciar una epidemia para encontrar al inmune no tiene ningún sentido. Matarías a miles, incluso al huérfano. No, no. Es la única forma, Marianne. Sé que está por alguna parte. Esas vidas no son nada al lado de la cura. Por eso seguí trabajando contigo y me quedé aquí por mi propia voluntad para encontrar la cura. Vaya, vaya. En una epidemia, el huérfano va a saber que es inmune y va a dar la cara. Puede que tu amigo Hemlock también lo crea necesario. Tienes envidia de mi trabajo. Siempre la tuviste. Estás desesperada por lograr tu objetivo. ¿Crees que volverás a caminar? ¿Crees que te vas a curar? ¡Cállate! Tienes suerte de que no te quitara las piernas. Si no me hubiesen detenido... Yo voy a pasar a la historia por ser la creadora de la cura. Yo, y únicamente yo, no tú. No me importa hacer lo que sea para encontrarla. ¿Por qué haces esto? ¿Es por el dinero? El dinero me importa una mierda. Voy a reparar el daño que causó mi hermano y a limpiar el nombre de mi familia. Voy a ser una heroína para el futuro. No ese Frank West, ni este Chuck Green. Una vez me dejó a mi suerte. Ellos no van a hacer nada a mi lado. Y yo vaya, voy vaya a encontrar la cura. Sin que nadie sepa que eres una genocida. Interesante. Creo que finalmente empiezas a agradarme. Después de todo. Vaya, vaya. Bastante tramposa la woman.
Loco. Por 20. Pues bueno, se acabó aquí la historia. Nada más para que vean. Ah, no, no puedo. Lo que yo creo que voy a jugar después va a ser esto, las historias no contadas. Para tener todo el contenido. Creo que lo tengo. A ver. Sí. Están aquí. Ok. Pues yo creo que jugaré eso en una próxima ocasión. Pero bueno, por mientras hasta aquí la dejaré. Gracias a los que estuvieron aquí bien, viniendo y yendo. Gracias por esos likes y reacciones. Y es compartir el stream. Y nos vemos después. Bye bye, raza.